You don't want to come out. No quiere salir en el video. Bueno, aquí estoy en el trabajo. Miren, estoy vestida para la iglesia. Miren, estoy vestida para la iglesia, pero ya son las 10. Llegué aquí a las 8 y mi jefe dijo que iba a tratar de llegar antes de las 10, pero ya pasó la hora. Creo que no va a llegar a tiempo, pero yo me vestí, me vine arreglada por si él llegaba a tiempo de irme derechito a la iglesia, pero por lo que se está viendo, no sé si la vaya a hacer. Pero casi siempre llego tarde a la iglesia por X razones, pero en este caso sería porque si llega como a las 10:15 todavía, me voy rápido a la iglesia. Llego como en 10 o 15 minutos, así como manejo yo, llego rápido. Pero si ya llega más tarde de las 10:30, no vale la pena ir a la iglesia porque pues ya, pues no voy a lograr a disfrutar ya. Y luego tendría que irme rápido otra vez para regresar aquí al trabajo. So, a ver qué pasa a rato. So, yo les grabo más adelante si voy a la iglesia, ¿ok? Ok, sir, thank you. Thank you, ma'am. You need a bag for your food? No. Ok, take care. Bueno, entonces aquí estamos y pues ojalá llegue mi jefe rápido para irme, ¿ok? Cuídense, Dios les bendiga. Estoy muy contenta porque sí logré ir. Llegué tarde, pero como les dije, es porque mi jefe, tuve que esperar a que llegara mi jefe para yo irme. Entré temprano al trabajo y me dio permiso pues, para ir a la iglesia. So él vino, me vine para la iglesia, pero ahora Tomás voy a hacer un mandado rapidito y me voy a cambiar de ropa y después me regreso para el trabajo. No me gusta esos días que tengo de trabajo o los horarios que me tocan, no me gusta para nada, pero pues tengo que. Y aunque no lo crean, a mí no me pagan muy bien. Yo soy cajera, no gano mucho de cajera, pero a mí lo que más me tiene a mí en ese trabajo es porque pues mi jefe ya está mayor de edad, ya está mayor y pues no tiene mucho apoyo como él necesita de sus hijos. So yo pues yo lo conozco desde chiquita, entonces para mí es como un padre él, entonces yo pues lo apoyo, ¿verdad? Y aunque no gane mucho, pero a mí pues me gusta ayudarle, ¿me entiendes? So, no, como le digo, yo no gano mucho, gano poco, pero pues ahí está cerca de la casa. Si yo quiero caminar al trabajo, puedo caminar. Si tengo una emergencia o algo, puedo salir. Entonces es muy conveniente ese trabajo para mí. Y si se acuerdan, yo tenía otro trabajo, yo trabajaba hasta de dos trabajos siempre, pero en el otro ganaba mejor, pero pues tuve que salirme porque era más lejos y no, hombre, casi ya ni dormía porque pues era muy pesado para mí los dos trabajos, o me tuve que quedar con uno. Pero pues lo que sí no me gusta es que trabajo los fines de semana y todos los días. A veces nomás trabajo 4 horas, no sé, tengo una agenda muy rara, pero no me quiero quejar, no me estoy quejando, solo pues se me dificulta a veces las cosas, pero gracias a Dios que sí logré venir a la iglesia. Yo estoy contenta, no me voy a quejar. Para la casa, pero estoy pensando si me voy para la casa o si voy a cambiarme porque se me está haciendo un poquito tarde. Y ay, perdón que me quité mi chalequito, pero ay, Dios mío, el calor está insoportable. Tengo el aire puesto del carro, pero aún así siento mucho calor. Ay, disculpen eso. Les cuento que
la quinceañera de mi sobrina ya es para el siguiente domingo. So, estoy segura que el domingo no voy a trabajar ni voy a poder ir a la iglesia, pero porque va a ser la quinceañera de mi sobrina. Ya de ahí pues me toca trabajar o ir a la iglesia, pero no estoy muy contenta. Va a ser algo sencillo. La quinceañera va a ser algo sencillo, no va a ser nada muy grande, pero con mucho amor para ella. Ojalá que ella lo disfrute y pues ojalá todo salga bien, ¿verdad? 6 I'm sorry, 7:48. Qué bonito, mira. Ay, miren qué bonito.